Hola, buenas noches, Tarifa. Bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy martes 29 de diciembre de nuestros servicios informativos. En estos primeros minutos de información y gracias a los titulares, vamos a conocer qué temas punteros conforman la portada de nuestro Tarifa Noticias de hoy. El castillo acoge la primera exposición sobre las estancias de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. La visita a la muestra, con protocolo de seguridad, se realiza con reserva previa de entrada. El Ayuntamiento de Tarifa promueve la ampliación y renovación de los instrumentos de viento y percusión de la banda de música Asociación Pintor Manuel Reiné. La nueva dotación material permite diversificar aprendizajes. La Asociación Cultural Melaria presenta mañana miércoles los números 54 y 55 de la publicación Puerta de Jerez. Será en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde en un acto público con aforo limitado. Comenzamos. El Gobierno ha inaugurado hoy oficialmente las estancias preparadas para acoger a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. En el interior del Castillo de Guzmán todo ha sido preparado para hacer de la estancia de sus majestades los días más cómodos del año. No en vano, tienen mucho trabajo por delante, de ahí que los aposentos reales todo esté dispuesto para acogerlos cálidamente y para facilitar el fluir de los días más ajetreados. Esta exposición puede visitarse, pero para ello hay que ser muy estricto a la hora de seguir el protocolo. El Gobierno local ha fijado un aforo máximo y para poder entrar es necesario retirar invitaciones previamente. Es necesario ser escrupuloso guardando la distancia social y evitar acudir a esta exposición si existe algún tipo de indicio de contagio, lógicamente. Por cierto, que el Castillo de Tarifa solo estará abierto para disfrutar de esta exposición, queremos decir. Queda cerrado a la visita general durante los días 29, 30 de diciembre, 2, 3, 4 y 5 de enero. Es un momento significativo, justo cuando se da apertura a la que es la primera exposición sobre los Reyes Magos de Oriente en Tarifa. Sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar no podrán hacer cabalgata tradicional, pero no importa porque nos abren las puertas de sus aposentos. Así de espectacular es el dormitorio real, tres lechos perfectamente identificados por la simbología propia de cada una de sus reales figuras. Junto a cada lecho están las andas con los enseres que serán postrados como obsequios a los pies del niño Jesús. El concejal delegado de fiestas, Ignacio Blanco Peralta, nos explicaba al detalle lo que se muestra en esta innovadora exposición. Ángeles, pues mira, aquí te enseñamos estas andas tan preciosas, que son las que portan los pajes del rey Baltasar, porque el oro se atribuye al rey Baltasar. Ajá. Igual que el incienso, la mirra también se atribuye a Gaspar y a Melchor, pues el oro se atribuye al rey Baltasar. Siempre se dice que en las cabalgatas el rey Baltasar es el que más caramelos tira y el que más joyas lleva porque es el más rico. Claro. Pues aquí tenemos muestra de ello. De su riqueza, ¿verdad? Y así como esto, también vamos a poder disfrutar, porque ellos lo han permitido, de todas las asignaciones que normalmente ellos van a postrar a los pies del niño, ¿verdad? Claro, claro. Estos obsequios son los que entregan luego al niño Jesús que ha nacido y se encuentra en San Mateo. Ajá. Entonces, claro, cada uno portará su símbolo. La mirra es del rey Melchor, el incienso es de Gaspar y el oro pues es de Baltasar. Y si las camas reales despiertan curiosidad, no menos lo hace este vestidor con todo lo necesario para presentarse públicamente. Pero desde el Ayuntamiento de Tarifa se ha querido proporcionar todo lo necesario para los días de más trabajo del año.
En la estancia comedor no solo están los tres tronos, sino también las mesas de trabajo para que los pajes puedan empaquetar los miles y miles de regalos que recibirán niños, niñas y adultos de Tarifa. Hay tiempo para el trabajo y para reponer fuerzas. La mesa también ha sido vestida para la ocasión. Pues saludos a todos, estamos de enhorabuena porque a pesar de los tiempos que corren, a pesar de lo difícil que hemos tenido este año 2020, que ya vamos despidiendo, en Tarifa, pues como decimos, estamos de enhorabuena porque afortunadamente el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de la Delegación de Fiestas, pues ha podido tramitar a tiempo la invitación a sus majestades, los Tres Reyes Magos. Y contamos con nosotros hoy con Ignacio Blanco Peralta, que es el delegado, el concejal de fiestas en el Ayuntamiento de Tarifa, y que nos corrobora que efectivamente todo está listo porque van a venir a Tarifa finalmente, ¿no es posible eso? Buenos días, pues sí, somos unos afortunados porque tenemos la suerte de tener este maravilloso castillo y claro, los reyes se pusieron en contacto con nosotros y nos pidieron por favor que como este año por causas mayores, por el tema de la pandemia que tenemos, del COVID-19, pues claro, ellos no podían salir a la calle porque son personas de riesgo. Entonces nosotros directamente ya se nos ocurrió la idea de prepararles en este maravilloso castillo, pues el Salón de Trono que veis aquí a mi espalda, este maravilloso salón comedor para que ellos puedan también coger fuerzas y demás. Y también le hemos preparado unas camas, porque claro, el castillo lleva mucho tiempo que no estaba habitado y hemos tenido que hacerles unas camas nuevas y demás que van a estrenar su majestad de los reyes cuando lleguen a Tarifa. No sabemos cuándo van a llegar, creemos que previos al día 5, pero no sabemos todavía aún, no nos han confirmado qué día en concreto van a llegar. Bueno, y esas camas, esa habitación real que ha sido configurada de forma, bueno, casi a contrarreloj por el Ayuntamiento de Tarifa, ahora que las vemos en pantalla, que ya las tenemos en pantalla, hay detalles muy interesantes, ¿verdad? Porque cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, ¿no? Y ellos han hecho sus peticiones expresas. ¿Qué es lo que podemos distinguir de cada uno de los lechos reales? La verdad es que es de agradecer que mis compañeros y las diferentes áreas del Ayuntamiento, como obras y servicios, turismo, educación, cultura, patrimonio y nosotros festejos, pues nos hemos puesto en común para ayudarnos entre todos y organizar este gran evento, que la verdad que somos unos privilegiados, como te he dicho, en poder hacerlo. Lo que hemos realizado en el dormitorio real, pues hemos recreado una estancia para que los reyes estén sentados y puedan tener un momento de charla entre ellos para comentar cómo ha ido el trayecto, cómo han llegado, si han llegado cansados y demás. Y luego le hemos preparado tres camas individuales, unas camas preciosísimas. En cada una de ellas hay un detallito que le identifica a cada rey, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Y luego también le hemos puesto al ladito de las camas unas parihuelas para que ellos, cuando traigan el incienso, el oro y la mirra, que es lo que le entregan al niño Jesús, pues lo tengan cerquita de sus camas, que nadie pueda robar y que nadie pueda quitárselo de las manos y que lo tengan cerquita. Luego, al fondo de la sala de exposición, donde se encuentra la habitación real, hemos colocado un vestuario magnífico con todas las ropas de los reyes, con sus coronas, con sus guantes y las ropas de los pajes reales, porque cuando vendrán con ropa de viaje y aquí tienen que ponerse su ropa oficial, su ropa de gala. Y la verdad es que bueno, creo que la sensación es maravillosa y creo que es gratificante, que espero que les guste a todos los visitantes. Van a estar cómodos, ¿verdad? Y aquí lo que podemos tener en el otro ala de esta estancia también es el comedor, ¿verdad? La mesa comedor, ellos tienen que descansar, son humildes, comen poco, pero les gusta estar cómodos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Tenemos pensado que creemos que cuando vengan del viaje tan grandísimo que tienen que hacer, pues tienen que comer, tienen que cenar y tienen que descansar. Entonces, claro, le hemos preparado ya la mesa por si acaso, por si vienen sin avisar, que esté la mesa preparada. También le hemos preparado a los pajes, le hemos preparado unas mesas gigantes, unas mesas muy grandes, donde podrán envolver todos los regalos que los niños y niñas de Tarifa les han pedido. Y por último, bueno, hemos colocado aquí estos maravillosos tronos, donde los Reyes Magos podrán recibir
a todos los niños y niñas de Tarifa y visitantes a el Día de Reyes, a todo aquel que quiera verlo y que quiera pedirle el último deseo ya de estos reyes. Y ya por último, concejal, ¿cómo podemos disfrutar de todo este espectáculo que tenemos previsto para todos los niños? ¿Cómo, qué es lo que hay que hacer realmente, ¿no? ¿Y qué días y qué horario? Pues mira, esta exposición estará abierta, acabamos de inaugurar la Corporación Municipal y nosotros, el equipo de gobierno, y la acabamos de inaugurar hoy 29, estará expuesta mañana 20-30, el día 2, el 3 y el 4 de enero, ¿vale? Para venir a visitar esta exposición lo que tenemos que hacer es pedir cita previa a la oficina de turismo mediante el teléfono que me imagino que pondréis vosotros para facilitar la llamada, y tenéis que pedir cita para asistir a la oficina de turismo y retirar ambas invitaciones. Si queréis venir a estas estancias reales, a estos espacios que hemos habilitado para ello, y si queréis venir también y no tenéis todavía aún la invitación, el día 5 a visitar a Su Majestad de los Reyes aquí en el Salón de Trono. Y ya por último, concejal, contamos hasta tres y pedimos nuestro regalo de Reyes. Contamos, ¿verdad? Contamos. Tres, dos y uno. Muy bien. Gracias. Nos vemos pronto. De nada. El Castillo de Tarifa estará abierto única y exclusivamente para esta visita a las estancias reales de Sus Majestades los Tres Reyes Magos de Oriente. Esto está pudiendo hacerse los días 29 y también el 30 de diciembre, así como durante las jornadas 2, 3 y 4 de enero en horario de mañana, desde las 9 hasta las 3 de la tarde. El día 5 de enero también podremos visitarla con un horario completo, es decir, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Para conseguir entradas es necesario llamar previamente por teléfono al número que aparece en pantalla, al 678 90 40 46. Asimismo, será necesario extremar el protocolo de seguridad, es decir, distancia social, uso de mascarilla y evitar acudir si existe algún indicio de contagio. Flautas traveseras, trombones, saxos, trompetas y todo un conjunto de percusión para batucada se incorpora ahora entre los enseres disponibles de la Escuela de la Banda de Música de Tarifa. Se trata de una inversión valorada en 20.000 euros que ha realizado el Ayuntamiento a través de la Delegación de Cultura, en lo que es una apuesta clara por la cultura musical. Cada vez son más las personas de todas las edades que se deciden por aprender a tocar un instrumento. Esta Escuela de la Banda es otra posibilidad existente en la ciudad junto a la ya reconocida Escuela Municipal de Música. Es una inversión de más de 20.000 euros en instrumentos musicales, lo que se traduce en dos flautas traveseras, dos trombones, un saxofón tenor, otro soprano, más una trompeta. Además, están los cuatro timbales y todo un conjunto de tambores y percusión para batucada. A ello hay que sumar el amplificador y la mesa de mezclas junto a los 50 atriles. Todo viene como agua de mayo, es decir, que se esperaba. La inversión está dando energía e ilusión a esta Escuela de Música de la Asociación Musical Pintor Manuel Reiné. Es conocida por todos los tarifeños como la Escuela de la Banda de Música, una escuela que está creciendo gradualmente y de forma inesperada a los tiempos que corren. Ya tienen 50 alumnos y se espera que sean muchos más en poco tiempo. Hay que decir que el ritmo de la batucada se ha convertido en un atractivo añadido. Una inyección de instrumental muy importante para nosotros, la verdad. Esto nos va a hacer crecer muchísimo. Son más de 20.000 euros lo que hay ahora mismo aquí. Y bueno, con mucha satisfacción y con mucha alegría de poder comenzar algo muy bonito con todo esto. Sí, es verdad, no era el escenario habitual, pero bueno, tenemos un profesor de percusión y él nos lo planteó. Y bueno, ha tenido muy buena aceptación la batucada, porque es verdad que es algo que llama mucho la atención, el ruido siempre llama mucho la atención. Entonces, pues ahí estamos, para comenzar con este nuevo proyecto y también otra parte de la banda más que poder ofrecer. Tener estos instrumentos nos da pie a tener más alumnados, a que tengan la satisfacción de poder llegar y tener un buen instrumento. Y eso anima mucho a... Muy importante el aprendizaje. Muy importante tener un instrumento y tener un buen instrumento. Y gracias a que, mira, aquí los tenemos y eso es más ilusión para los alumnos. Ahora
Ahora mismo no estáis mal de alumnos, a pesar de todas las incidencias de este curso, que es complicado. No, no, para nada. Tenemos más de 50 alumnos ahora mismo en la escuela. Uh-huh. Y muy animados, sobre todo eso. Están con mucha ilusión y aquí estamos para intentar seguir ilusionándolos. Remarcamos que son tanto gente jovencita, gente en edad escolar, como adultos. Bueno, sí, ahora mismo el más chico que tenemos, que yo recuerdo ahora mismo, creo que tiene 7 años, ¿no? Y el mayor pues está rondando los 70. O sea, que tenemos esa pequeña gama de edad. Y siempre decirlo que, aunque no se tenga ningún tipo de aprendizaje musical, siempre, aunque sea cero, aquí estamos desde cero. La inversión ha sido subrayada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento como una decidida apuesta por la música. El Gobierno conoce la afición musical de los tarifeños, algo que demostradamente no tiene edad alguna. La idea es la de que exista comunicación entre esta Escuela de la Banda de Música y la Escuela Municipal de Cultura. La banda se convierte así en un lugar de acogida para los nuevos músicos, aquellos que se decidan por poner en práctica lo aprendido. Francisco Javier Terán ha dicho también que esta inversión es un complemento necesario para la escuela. Qué bueno, que tenemos que congratularnos, puesto que se ve que este ayuntamiento ha apostado fuertemente y decididamente por la música, ¿no? Ya podemos recordar que la Academia de Música también la hemos dotado de instrumentos. Y ahora pues estamos felices, ¿no?, de ver esta cantidad de instrumentos nuevos que le hacía falta a nuestra banda municipal, ¿no? Una banda que siempre está ahí, al pie del cañón, que muchas veces hemos tenido marea, han remado contra marea, contra viento, y que al fin y al cabo pues demuestran ese compromiso que tienen de integración, respeto y esa apuesta también por la música a través de la cultura, ¿no? Que vayan creciendo, que estos chavales que están en la Academia de Música después tengan esa alternativa de pasar a la banda y que se fomente la música en Tarifa, pues para nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Ver esta cantidad de instrumentos, estas inversiones en estos tiempos que corren, la verdad que no ha sido fácil, ellos lo saben, hemos tenido algunas veces algunos problemillas, pero era tiempo de hacer este esfuerzo económico, ¿no? A través del Ayuntamiento de Tarifa. Así que nada, espero que lo disfruten. Como veis, hay mucha variedad, muchos instrumentos de viento, de batucada, de todo, de percusión, que viene a completar esta formación. Así que yo desde aquí le quiero dar las gracias públicamente a la banda municipal por su paciencia, que todo muchas veces esperar cuando no hay otra razón, pues tiene su recompensa, y hoy nos vemos recompensados, y lo único, animar, ¿no?, a todos los jóvenes, niños o demás que se apunten a la banda municipal, que se apunten a nuestra Academia de Música también, y que desde los entes políticos, desde las administraciones, pues siempre apoyaremos este tipo de asociaciones o tejido asociativo y banda a través de la música, para que sigamos creciendo con la cultura. De esta manera se quiere también reconocer el papel fundamental que ejerce la banda de música de Tarifa. La agrupación ha demostrado fidelidad a lo largo de los años y su participación en eventos oficiales se ha convertido en un sello de la identidad local. La Asociación en Defensa del Patrimonio Melaria donará al Ayuntamiento de Tarifa un ejemplar de platanero de sombra. Lo hace para cubrir el hueco dejado por otro árbol similar en la Plaza de Oviedo. El Platanus hispánica existe en Tarifa y es un árbol que alcanza dimensiones considerables. Es de hoja perenne y da abrigo a plazas y rincones urbanos. La Plaza de Oviedo cuenta aún con un árbol de estas características, pero el otro desapareció no hace mucho. Melaria quiere recuperar el tipismo tradicional de esta plaza tan emblemática para los tarifeños. Y por cierto, que mañana miércoles se presentan los números 54 y 55 del boletín Puerta de Jerez. Será en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde. Este que vemos en la imagen es un plátano de sombra. Su nombre científico es el de Platanus hispánica y es una especie que existe en Tarifa. De hecho, había justo dos en esta plaza de Oviedo, lugar al que apunta ahora la Asociación Melaria.
Este que también vemos en la imagen todavía vive en la céntrica Plaza de Oviedo, pero la Asociación en Defensa del Patrimonio echa de menos el compañero centenario que habitaba en el mismo lugar. Para cubrir su vacío, Melaria tiene previsto donar otro ejemplar de Platanus hispánica al Ayuntamiento de Tarifa. Dice Melaria en la nota de prensa difundida a los medios de comunicación que la citada plaza fue un lugar de encuentro de tarifeños, en el que se desarrollaban actividades de ocio, como tertulias de vecinos y juegos infantiles. Los tarifeños aprovechaban así su espacio reservado y soleado. Recuerda Melaria que la plaza estaba jardinada por sus cuatro costados y como reducto de ello han llegado hasta nuestros días los dos árboles plátanos y la palmera central. La palmera desapareció recientemente, dejando así también su hueco. Melaria pretende con esta donación que la plaza conserve su fisonomía tradicional y con ello preserve el tipismo correspondiente a uno de los rincones más atractivos del casco histórico de Tarifa. Además está el monumento a Agustín Segura, un recuerdo hacia el pintor que ha sido acordado entre este colectivo y el Ayuntamiento de Tarifa. Se espera así que con la incorporación del árbol y del monumento a Agustín Segura, esta plaza pueda ganar un atractivo y recupere así su tipismo para que tarifeños y visitantes disfruten de tan señalado y emblemático lugar. Puerta de Jerez, el boletín que edita esta asociación cultural, también ha padecido las consecuencias de la pandemia. Como se sabe, son dos los números que se editan al año y el del primer semestre no pudo presentarse formalmente. La cita de mañana miércoles a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura es para la presentación oficial de los números 54 y 55. Se contará con la presencia del doctor en Geografía Humana, Iván Díaz Parra. Sus investigaciones en la Universidad de Sevilla no han dejado indiferentes a los miembros de Melaria. No en vano, ha investigado la evolución poblacional de los centros históricos de las principales capitales andaluzas. No dejamos de contar sobre las citas inmediatas para esta Navidad, como la del concierto tributo a Disney previsto para el día 3 de enero en el Teatro Municipal Alameda. Todavía se pueden conseguir entradas en horario de la mañana en la Casa de la Cultura. Voy a cantarte es el nombre del espectáculo familiar que se espera para las 12 del mediodía del ya citado día 3 de enero. La música de Disney tiene siempre presencia en la Navidad. Resulta especialmente atractiva a los pequeños, pero este tipo de espectáculo se convierte en una alternativa familiar para los días de ocio. Es toda una puesta en escena de On Producciones, que lleva ya tiempo observando cómo los musicales de Disney han venido siendo habituales, pero no lo han sido tanto los conciertos para niños. Es esta empresa del espectáculo la que se ha dedicado siempre a poner en práctica esta fórmula, la del concierto para niños y niñas. La música de Disney se presta especialmente a ello y consigue que el público infantil se implique en cada espectáculo, como así lo vemos. Voy a cantarte es un concierto que recorre todas las canciones Disney, nuevas y clásicas, con una pequeña coreografía y algunas sorpresas. Además, la producción utiliza una pantalla en la que los niños y mayores disfrutarán de parte de las pelis de Disney, de forma que esta cita se convierta en todo un espectáculo audiovisual. Las entradas siguen a la venta en la Casa de la Cultura en horario de mañana. Voy a cantarte se espera para el día 3 de enero a las 12 del mediodía en el Teatro Municipal Alameda. Trovador Urbano, el programa musical de Radio Utopía, llega también a la parrilla de programación de Radio Tarifa. Será justo después de las fiestas de Navidad y con ello Radio Tarifa, emisora municipal, se quiere sumar a la serie de emisoras que promueven a los nuevos valores de la música española e hispanoamericana. Trovador Urbano está dirigido y realizado por David Calderón y es además una apuesta clara por la música rock en todas sus variedades. Heavy, punk y las variantes más vanguardistas del mismo ritmo musical de todos los tiempos, el rock. El rock nació en los años 50 para quedarse siempre entre nosotros. Las distintas generaciones han ido aportando, suavizando o radicalizando sus notas, pero siempre respetando el fondo del rock. El rock es pasión, es emoción, hace que la música se convierta en mensaje directo al corazón. De ello sabe y entiende David Calderón, quien lleva más de dos décadas con su proyecto radiofónico.
desde Radio Utopía, Radio Tarifa y a otras muchas emisoras que optan por emitir en paralelo El Trovador Urbano, su programa de música rock del momento. Pues lo primero, José Manuel, daros las gracias por tener en cuenta a Trovador Urbano para Radio y Televisión de Tarifa, que es un orgullo estar emitiendo en esa, además, delimitación de nuestra geografía tan conocida y tan airosa, ¿no? Podríamos utilizar el término. Y bueno, el programa empieza hace 26 años, como tú bien has comentado, en una emisora comunitaria y libre de la zona norte de Madrid, que se llama Radio Utopía. Y sobre todo comienza con la premisa importante de dar voz y cobertura a los grupos españoles menos conocidos, siempre dentro del rock y de sus diferentes variantes, en donde, como bien sabes, pues hacemos entrevistas, metemos también algo de poesía, además de nuestro puño y letra, narrada por nuestra compañera. Bueno, en definitiva, intentamos hacer un magazine musical de una hora de duración para que se quede el oyente con ganas de más. Incluimos clásicos, porque también el estar escuchando simplemente bandas uno no conoce, pues puede atragantarse y puede hacerse un tanto duro, y nos gusta un tanto conjugar el clásico, que siempre a uno le viene arriba, como bien digo, pues esas bandas que están buscando un hueco y que por suerte nosotros conocemos, nos llega bastante material, y de vuestra tierra no puedo decir otra cosa, porque la verdad es que es un hervidero constante de bandas de rock y de heavy metal desde los comienzos del programa. Y como te digo, pues básicamente es una hora donde pasarlo bien, donde disfrutar, donde positivar a la gente que le pueda gustar el rock, que hay un nicho importante de gente que le sigue gustando este estilo, y en definitiva, pues aportar un pequeño granito más para todas estas bandas que no tienen un altavoz donde poder sonar en muchas ocasiones si no es pagando o pasando por caja. Es una perfecta denominación. Yo intento en el programa incluir bandas de todo tipo de género para que el oyente, en este caso, que esté a través de Radio Televisión Tarifa, pues nos pueda estar escuchando y no se sienta desplazado. O sea, escuchar una banda desde rock urbano hasta, como bien te digo, de heavy metal o de thrash metal, que tenéis ahí muy buenas bandas allí en la provincia de Cádiz, o de sonidos más extremos, o de punk, o de ska, o blues. O sea, en definitiva, todo este tipo de estilos tienen amplitud en el programa, y que pueda sentirse reflejado cualquier oyente de rock, bueno, y el que no sea oyente de rock, se puede llevar una grata sorpresa, como bien digo, con todas estas bandas que nosotros apoyamos. Mucha pasión, hacer algo que es parte de la vida de uno, es una forma de vida. Yo no tengo hijos y digo, bueno, es mi gran hijo, ¿no? Es un hijo que tiene 26 años, y que hay que cuidar, que hay que mimar, que hay momentos, como tú bien sabes, José Manuel, esto se hace totalmente sin ánimo de lucro, se hace simplemente por el hecho de ser solidarios con un mundo que está un tanto oculto y que, aunque somos muchos, pero no tiene reconocimiento a nivel general. Y esto se hace con mucha dedicación. Hay momentos de altibajos, que tienes menos fuerzas, o por cuestiones personales pues puedes dedicarle menos tiempo, pero sobre todo mucha constancia y mucho amor por algo que uno comienza a los grandes gurús, ¿no?, de los años 80 siguiendo, y sobre todo pues estar disfrutando de un sueño, porque al fin y al cabo vosotros, que sois gente también de radio, es una posibilidad que cuando uno lo conoce, o cuando otra gente lo conoce, o que tú se lo transmites, o que tú eres menos transmisor de una música que muchas veces los oyentes saben más de ella que tú, pero estar en esa posición, y siempre con toda la humildad y con todas las ganas del mundo, hace que, oye, pues yo esté con más ilusión que nunca, y como bien digo, pues encantado de también aportarlo en Radio Tarifa, Radio TVT Tarifa. Me lío, no sé si lo digo bien, pero yo creo que sí. Radio Tarifa también incorpora a su parrilla de programación este espacio musical. Lo hará después de las fiestas, en horario de tarde y en un día que está por determinar. El objetivo primero de David Calderón es el de promocionar a nuevos valores nacionales de música rock, a los nuestros y otros hispanoamericanos que están haciendo que este ritmo siga viviendo entre generaciones. Yo sigo trabajando con todas las grandes discográficas, ¿vale? 26 años dan para mucho, y ya hay discográficas que si no te ha llegado el disco, o a través de una promotora, o a través
de alguien que haga conciertos, una agencia de promoción. Los discos llegan de una manera de otra. Lo que sí que yo sigo cuidando mucho es el seguir apostando por el formato físico. A nosotros nos siguen llegando todos los meses muchísimos discos en formato físico. Intentamos darle toda la promoción que podemos, pero cuesta mucho, y sí que le damos esa prioridad. Pero evidentemente, bandas que ahora mismo no sé, se me vengan a la cabeza, desde unos Tierra Santa, Reincidentes, que quedan cerca, así bandas que se me vengan un poco así rápido a la cabeza, Marea, si nos llega el disco, ese tipo de cosas, también se les da voz, pues, porque evidentemente también es parte de nuestro rock y no hay que dejarles de lado. Lo primero, invitar a la gente que después de las fiestas, que pasen unas muy buenas fiestas, que lo pasen en familia, dentro de cómo está toda la situación, que el 2021 va a ser un año positivo. Yo también me quedo de cosas positivas para este año 2020, pero que feliz año para todos, felices fiestas, e invitar a la gente, pues como bien decía José Manuel, a que ya para el mes de enero se acerquen a conocer Trovador Urbano, que es un programa hecho con mucha humildad, con mucho corazón, y sobre todo para apoyar a un montón de bandas que sin la escucha del posible oyente en Radio Tarifa Televisión, pues sobre todo eso, si no están ellos, muchas veces no tiene esto sentido. Ya no es porque a mí me escuchen, que eso es lo de menos, al menos que den una oportunidad a muchas de estas bandas y que si les gusta, pues que indaguen, porque está bien vivir de otro tipo de estilos, pero el rock está en un momento difícil y ahora más que nunca necesitamos el apoyo de la audiencia, que seguro que lo vamos a tener, y esperemos que sea durante mucho tiempo a través de la emisora. Radio Tarifa acoge así este tipo de iniciativas que, además de ayudar a dar oportunidades, se convierte en una cita ineludible para los amantes de este género, el género de los Rollings y también el de Triana. Hablamos ahora del bono Impulsa Tarifa. Tras la puesta a la venta del bono, nos hemos querido acercar a conocer algunos comercios adheridos a esta iniciativa del Ayuntamiento de Tarifa. La circulación en el comercio de los bonos acaba de dar comienzo y ya contamos con las primeras valoraciones que nos hacen los propietarios de los establecimientos. En esta primera entrega hemos conocido qué opinan los empresarios ubicados en pleno centro urbano. Gradualmente iremos pulsando la opinión de otros situados en el extrarradio. Recordamos que los bonos pueden adquirirse en la plataforma tarifa.bonoimpulsa.es. Muy buenas noches, hoy nos hemos salido de nuestros estudios para venir a conocer cómo son los comercios que están adscritos a esta nueva iniciativa, el bono Impulsa Tarifa. Algunos comercios, como el que tenéis a mis espaldas, la Pastelería Tarifeña, lleva el distintivo puesto en un lugar visible. Tenéis el código BIDI donde podéis adquirir los bonos. Recordamos, un valor de 30 euros, pero el cliente solo paga 20. Es inevitable no entrar en la Tarifeña al pasar por la calle de la Luz. El olor que desprende invita a adquirir algunos de los dulces allí realizados. Tranvías, cajillas, troncos, turrones y bombones artesanales son algunos de los productos que se pueden adquirir e incluso consumir en cualquiera de sus dos cafeterías, la Tarifeña Puerto y la Tarifeña Playa, ambas adscritas al Bono Impulsa. Si buscamos alguna herramienta, pintura o cualquier material, no podemos olvidarnos de Ferretería La Calzada. Situada en la calle Sancho Cuarto de Bravo, también es un comercio adherido al Bono Impulsa Tarifa. En la tienda Pura, situada en calle San Francisco, Águeda Morales nos mostraba sus bonos canjeados. Así nos explicaba cómo está siendo esta iniciativa para ella. Pues sí que tenemos ya varios bonos canjeados de la iniciativa esa buena que ha hecho el ayuntamiento. Sí.
Bueno, la hora de sacarlo el bono es fácil. El cliente solo tiene que metérselo de la página web de que ha puesto el ayuntamiento. Son 20 euros que paga el cliente y le dan 30. Y luego lo congelamos aquí sin ningún tipo de problema. Es muy fácil. Dentro del mercado de abastos encontramos Jara Tarifa, un comercio de alimentación donde poder encontrar frutas y verduras ecológicas para nuestra dieta mediterránea. Una parada imprescindible si queremos adquirir las uvas para la suerte del 31. No podemos irnos del mercado sin buscar algún detalle personalizado en puntadas. Encontramos todo tipo de artículos bordados, gorras, bolsos, sudaderas o mantas. Los reyes tienen algún que otro encargo. Nos desplazamos hasta Huerta del Rey, buscando más comercios adheridos. En Calzados Maver nos hemos encontrado con un gran surtido de zapatos y bolsos. Para cualquier ocasión tienes el complemento perfecto. Para vestir a los peques de la casa, Confecciones Espinosa nos ayuda. Encontramos un gran surtido textil para niño y niña. Un comercio con trayectoria que sin duda sabrá sacar lo mejor de los peques de la casa con sus prendas. Para facilitar la compra a todo aquel que no tenga acceso a las nuevas tecnologías o no consiga acceder a la compra del bono, desde la oficina de turismo nos facilitan la labor. Silvia Romero nos lo explica. Bueno, pues quien no tenga acceso a las nuevas tecnologías puede venir aquí a la oficina previa cita por teléfono y nosotros le ayudamos. Solamente tendría que aportar el número de DNI y un número de cuenta para hacer solo nosotros en el ordenador, se lo imprimimos y ya se va con el bono. Bueno, pues aquí finalizamos nuestro reportaje de hoy. Hemos conocido algunos de los comercios inscritos en este bono Impulsa Tarifa. Para todos aquellos, recordarles que todavía se pueden comprar bonos a través de la página web y aquellos que no tengan acceso a redes o a internet o no se encuentren posibilitados para poderlos comprar, pueden hacerlo a través de la oficina de turismo. Ellos nos han recordado que a través de un número de teléfono, que es el 627 20 27 57, pueden solicitar cita previa y con su DNI y cuenta bancaria podrán comprar el bono desde aquí. Solamente imprimirán el bono y podéis ir a cualquier comercio para poderlo comprar. Ya sabéis, el valor es 30 euros, pero solo se paga 20. Llegados a este punto, tenemos que hacer un brevísimo alto en el camino para la publicidad. No se vayan porque todavía nos quedan cosas que contarles aquí en la televisión de Tarifa. Hasta ahora. Hams and Poems en Avenida Andalucía 20 es tu tienda de productos originarios del Valle de los Pedroches en Córdoba, que te regala un poema con tu compra y que busca un placer sensitivo que aúne cuerpo y alma. En un mundo de prisas, en Hams and Poems te invitamos a fundir espacio-tiempo para que en un segundo sientas placeres reales.
Somos especialistas en jamones ibéricos por piezas, loncheados a cuchillo o máquina, embutidos de cerdo ibérico y quesos artesanos de leche cruda de ovejas merinas y cabras granadinas. Además, disponemos de una extensa línea de carnes ibéricas y de ternera de las dehesas y campos del Valle de los Pedroches, congeladas y envasadas en piezas individuales. Dedícate tu momento en el día y disfruta del placer de los embutidos y carnes de Hams and Poems. En Audiosur volvemos a estar contigo de manera presencial. Si necesitas una revisión auditiva o un nuevo audífono, pide tu cita previa en los teléfonos 856-39-3332 y 689-03-7187. Estamos disponibles para ti de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Porque oír bien es indispensable para vivir mejor, tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur, en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Electricidad Juan Serra, empresa tarifeña dedicada a la venta e instalación de material eléctrico con muchos años de experiencia demostrada al servicio de los tarifeños. Ven a visitar nuestro establecimiento de venta y atención al público en la calle Pintor Manuel Reiné junto a Las Gaviotas. Solicita presupuesto sin compromiso. Disponemos de una amplia selección en iluminación y material eléctrico. Somos especialistas en iluminación LED y accesorios eléctricos. Realizamos todo tipo de instalaciones eléctricas para viviendas, negocios e industria, telecomunicaciones, porteros automáticos, energía solar. Te asesoramos y tramitamos tu documentación. Electricidad Juan Serra, en Las Gaviotas, te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se acercan las Navidades y tenemos una gran variedad de mercancía nueva en oro, plata y marcas de relojería. En Villatoro disponemos de varias promociones, como el 10% en todos los relojes de nueva colección, relojes Marea desde $19.95 y vajillas infantiles por $39.95. También tenemos joyas de grandes marcas como Guess, 1D50 y Lotus Style. Últimas tendencias en argollas y gargantillas. ¿Tienes alguna joya rota y no te la puedes poner? ¿Un reloj sin pila o que no te funciona? Te recordamos que hacemos arreglos de joyería y relojería en Villatoro. Haz tu apartado de Navidad y págalo poco a poco. No te quedes sin tu regalo perfecto y ven a visitarnos. Horario de atención al público de lunes a viernes de 9.30 a 13.45 y de 17 a 20.30 horas. Sábados de 10.30 a 14 horas. Desde Villatoro te deseamos una feliz Navidad. Ya estamos aquí, de vuelta de esta brevísima pausa comercial y a esta hora de la noche es momento de conocer otros datos de interés, como la previsión del tiempo para mañana, el horario de las mareas o la farmacia de guardia. Llega a sus pantallas la pizarra informativa.
Último tramo de nuestro informativo de hoy martes. Paramos aquí, volvemos a hacer un repaso a los titulares y recordamos así qué temas han sido portada de este Tarifa Noticias hoy 29 de diciembre de 2020. El castillo acoge la primera exposición sobre las estancias de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. La visita a la muestra, con protocolo de seguridad, se realiza con reserva previa de entrada. El Ayuntamiento de Tarifa promueve la ampliación y renovación de los instrumentos de viento y percusión de la banda de música Asociación Pintor Manuel Reiné. La nueva dotación material permite diversificar aprendizajes. La Asociación Cultural Melaria presenta mañana miércoles los números 54 y 55 de la publicación Puerta de Jerez. Será en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde en un acto público con aforo limitado. Pues señores, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Nosotros nos vamos ya, la programación continúa aquí en la televisión de Tarifa y nosotros les emplazamos a una nueva cita con más información mañana miércoles, en la que será la última cita de este año 2020 con Tarifa Noticias. Hasta entonces les deseamos que pasen una feliz noche de martes. Gracias por haber estado ahí y que sean muy felices. Adiós.